Hola, seguidores de YouTube. Bueno, nosotros aquí nos encontramos en Estanzuela. Como verán, ahí está la iglesia y la cancha. Y saluditos para ustedes. Yo creo que es el salón. Y también ahí se encuentra el salón. Saludo para Marieli Gómez, Pájaro Loco y Jacobo. Jacobo. Edgar. Y para Edgar. Y también a Ricardo. Y también a JB. JB Morales y el Torito Chapín 502. Saludos. Ahí están, como escucharon, señores, pues mi bella Sandy. Ella se llama Sandy. Ella es la voz, o sea, esa es la voz de Sandy. Y pues escucharon, pues los que vean mis videos, ella les mandó saludos. Pues como ella les decía, pues acá estamos frente a la iglesia católica. Esta es la iglesia católica. Bienvenidos. Guasi Parroquia. Sagrado Corazón de Jesús. Así dice acá frente. Y pues si no me equivoco, por este lado donde tengo ubicado la cama es salón. Casas también. Esto la verdad no sé. Y pues en verdad de que acá también realicen una feria, van a realizar una feria, pero no sé cuándo ni qué fecha realicen esta feria. Pues ahí están ellas dos. Les repito los saludos, gracias a Mariel y Gómez, a Pájaro Loco, Jacob, Edgar CHN, Ricardo López, JB Morales, el Torito y Chopin 502. Siempre me han saludado, me han dejado unos buenos comentarios, y la verdad, todos me han dejado buenos comentarios, pero ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, saluditos para todos ustedes. Aquí estamos por Estanzuela. Este es Estanzuela y así Estanzuela, este es el frente de la iglesia, miren. Y ahorita creo que vamos a ir por otro recorrido. Vamos a ir. Bueno, ahorita voy a grabarles frente de la escuela. Y también donde pasamos hace ratito. Ahí están ellas dos siempre con sus fotos. Bueno, ustedes saben, son mujeres, por supuesto que sí. Ahí está ella. Ahí está. Besitos para todos ustedes. Ahí están ellas posándose para las fotos. ¿Cómo es la grasa? Mi media naranja, ella se llama Sandy. Y esta es mi hermana, ella es Kimberly. Ella Kimberly. Pues los vamos a seguir grabando, estos seguidores de YouTube, vamos a seguir grabando. Vamos por más de esta aventura. Acá también hay tiendas, buenas casitas. Ahorita vamos otra vez con nuestro recorrido. Vamos a continuar. Veníamos por este lado. Ahorita por allá vamos. Seguidores, ya vamos saliendo otra vez. Es Estanzuela, como le decía. Nosotros ya vamos otra vez con nuestro recorrido. Son las casas de Estanzuela. Y pues si alguien tiene casa o pues, estoy grabando su casa, me puede mencionar bajo la descripción de este video, que me haga saber. Y pues ahorita voy un poquito despacio para que así ustedes pueden ver bien este panorama. Yo creo que se va a mover mucho la cámara porque ahorita yo estoy grabando y narrando para todos ustedes, también mostrándoles todo esto que es Estanzuela. Este es el bello lugar de Estanzuela, la verdad que está bonito. Acá en Estanzuela hay de todo también. La casa que acaba de pasar, es un, que es
salón de belleza, ya, o sea, por este lado ahí pues la cama yo creo que no puede alcanzar lo que dice la letra, pero los hago saber, dice ahí Farmacia Ordóñez. Y vamos acercando donde está el puesto de salud. Acá está el puesto de salud de Estanzuela también. Esta es la farmacia. Farmacia Ordóñez. Ahí está. Acá sí se ve bien. Farmacia Ordóñez dice las 24 horas. También este es el puesto de salud de Estanzuela, y como podrán ver, ahí están practicantes o trabajadores, ahí están limpiando su puesto de salud. Pueden ver, ahí están. Ups, acá también venden ropas. Los famosos tuk-tuk, como les decía, acá también está el librería Hernández, dice fotocopias, entre otras. Y este es la escuela, la escuela de Estanzuela. De la escuela de Estanzuela, pues yo creo que solo pasamos porque le repito de que nuestro destino es en Boquerón. Espero llegar a tiempo. Esta es una linda casita. Este es el campo de Estanzuela también. Estos lugares es plano, no es igual como los lugares donde yo estuve hace 15 días. Pues allá es más montañosa, más cerros, y pues es tan bonito el clima de allá. Sí, la verdad que es para desintoxicar el pulmón, para aquellos los que les gusta fumar, les gusta intoxicar el pulmón, pero bueno, en ese lugar sí es para desintoxicarse. Ya vamos dejando Estanzuela, este es el campo de Estanzuela. La gente descansando, gente descansando en sus casas, pues la verdad no sé qué están haciendo. Acá en Estanzuela tiene buenas casas, esta es una casa circulada. Pues nosotros seguimos con nuestro recorrido, vamos por más. Ya luego yo creo que ya viene Temal, si no me equivoco, luego de Temal, nos vamos a dirigirnos hasta Boquerón. Ya creo que ya solo dos paradas y vamos a grabarles. Yeah.
acá las pilas. Acá voy a parquear un poquito el carro y voy a bajar unos par de minutos para poder grabarles también. Pero si no me equivoco, ¿este es el centro o es lo que ya pasamos? La verdad no tengo idea. Voy a estar un minuto acá. Amigos, como les decía, acá estamos por Temal. Este es Temal. Y acá me parqué unos par de minutos también. Ahorita voy a grabarles un poquito acá sobre el campo de Temal. Este es el campo de Temal. Este es el campo de Temal, amigos. Aquí también hay casitas. Allá donde estaba hace ratito, se quedó la escuela. Allá quedó la escuela. Y acá también hay otra escuela. Y pues esta escuela fue construida de la institución Intervida. Acá voy a caminar un poquito. Ahí está, miren, acá estoy frente de la iglesia de Temal. Esta es la iglesia de Temal. Miren, es una gran iglesia. Está bonita la iglesia. Esta escuela yo creo que está abandonado, digo, porque no lo han limpiado. No lo han pintado, pues la verdad es que se necesita mucho mucho mantenimiento para esto, para que se vea bien bonito. Ahí está, miren, de la Santa Iglesia de El Temal. También aquí hay dos taxis. Estos son taxis. Estos hacen viajes. Este es el salón de Temal, pues, si no me equivoco. Este es el salón donde tengo ubicado la cámara. Estas tiendas, dice Agro Central, dice tienda central. Sí, este es el centro de Temal. Y pues en este momento voy a seguirles grabando. Voy a grabarles otro poquito más. Creo que solo voy a pasar acá y me voy a dirigir hasta Boquerón. Ya casi estoy cerca. Pues, va a salir un carro de que me va a machucar acá. Estamos, voy a seguir con este recorrido, señores. Saluditos, siempre suscríbanse a mi canal. Les recomiendo, les repito una y otra vez, gracias. Ahorita voy por más videos, para todos ustedes.